Bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Gourmet. El día de hoy vamos a preparar un arroz chino. Los ingredientes son arroz, agua, gaseosa negra, salsa negra, carne de cerdo, pollo, camarones, jamón, cebolla cabezona y pimentón. A esto también le vamos a agregar raíces. Nuestro primer paso va a ser picar la cebolla en julianas. Vamos a picarla en julianas, no tenemos que ser muy pulidos. Para este plato, los condimentos no se trabajan con mucho pulimiento. Son más bien toscos. Entonces, vamos a picar la cebolla cabezona en julianas para ponerla a sofreír. Le agregamos aceite y lo vamos a poner a sofreír. Mientras la cebolla se sofríe, vamos a hacer lo mismo con el pimentón. Lo vamos a picar en julianas para luego sofreírlo junto con la cebolla. Pero debemos esperar un poco que la cebolla suelte su esencia. Lo ideal cuando preparamos platos con todos estos condimentos es dejar que cada uno elimine su esencia para poder sentir todos sus sabores. Y la carne de cerdo la vamos a trocear. La vamos a picar en tronquitos que sean moderados para el bocado. Porque esta carne la debemos sofreír. Vamos a ir adelantando esto. Este es un plato que se debe hacer cada proceso minuciosamente para que quede con buen gusto la comida. Vamos a pasar a revisar la cebolla para saber si es momento de agregarle los pimentones. Como ya la cebolla y el pimentón han soltado sus esencias, están ya listas, vamos a agregar el arroz y lo vamos a dejar sofreír un poco con la cebolla y el pimentón. Mezclamos constantemente para que no se nos pegue el arroz ni se empiece a quemar. Cuando vemos que el arroz va tomando un color dorado, comenzamos a agregar el agua. Y agregamos la gaseosa negra mezclado con la salsa negra. Revolvemos bien y vamos a dejar que el arroz se haga normalmente. Es aconsejable que este arroz no quede muy seco, que quede más bien algo mojado. Y recuerden que cuando utilicemos la salsa negra debemos tener mucho cuidado con la sal, ya que la salsa negra contiene sales. Mientras se hace el arroz, vamos a ir sofriendo la carne de cerdo. La vamos a sofreír en un poco de aceite con un poco de sal
y la sofreímos bien. Mientras damos espera a que termine este plato, vamos a preparar una ensalada que se llama chop suey para acompañar el plato chino. Esta es ideal para acompañar este arroz. Mientras el cerdo se termina de sofreír, vamos a picar el jamón en julianas. Como se pueden dar cuenta, todo este plato, todos los ingredientes son en julianas, en tiras. Soltamos. Este jamón lo vamos a agregar a la carne de cerdo junto con los camarones. Los camarones es opcional. En todo caso sabemos que es un producto costoso, entonces no es como parte esencial de ese plato, no. Eso es algo opcional. Vamos a dejar que se siga sofriendo todo. Apenas estén un poco más cocinados los camarones, agregamos el pollo. Ya como está listo esto, vamos a incorporarle el pollo desmechado. Lo incorporamos así bien sueltico para que no quede apelmazado. Y a esto le podemos añadir un poco de salsa de tomate. Mezclamos bien. Que se incorporen bien todos los ingredientes. Y vamos a tapar. ¿Para qué? Para que sude un poquito y suelten bien sus sustancias. Mientras tanto, vamos a preparar la ensalada. Los ingredientes para nuestra ensalada son harina de trigo o maicena, azúcar, salsa soya, consomé de pollo, brócoli, pimentón rojo y verde, pepino cohombro, cebolla cabezona, repollo, zanahoria y si queremos podemos agregar pollo también. Ahora el proceso para hacer la ensalada es el siguiente. Todos los ingredientes van a ir cortados en julianas también. Pero como les decía ahora, no va a ser un corte delicado, sino un corte brusco, grueso. ¿Por qué? Porque esto va a ir cocinado. Entonces el corte del... Ahorita estamos cortando el repollo y es un corte grueso. Este es un proceso que se debe hacer con cuidado para que quede bien hecho. Normalmente para estas ensaladas se consume mucho ingrediente porque al cocinarse se reduce demasiado. Entonces, lo ideal es trabajar con la cantidad suficiente. Como ya tenemos el repollo picado bruscamente,
lo vamos a poner a sofreír. E inmediatamente vamos a ir picando los otros ingredientes. Ahora vamos a hacer lo mismo con los pimentones. Mientras tengo en el fogón cocinando un poco el repollo en un poco de aceite, puse a cocinar el brócoli, porque este sí lo debemos echar ya un poco cocinado. Entonces recuerden que el corte de estos ingredientes no es tan pulido como siempre les he dicho, que uno debe ser pulido. Estos cortes son más bien bruscos. No importa que en esta receta trabajemos el pimentón, en este caso con la cáscara, ya que él va a ser cocinado, entonces ya no va a ser dañina la cáscara. Lo guardamos en un recipiente a la espera de que esté el repollo en el punto para poder ir agregando cada uno de los ingredientes. Hay quienes a esta ensalada también le agregan camarones, jamón, lo mismo que le agregan al arroz chino. Pero ya eso sí es decisión de cada quien, lo que le quiera agregar. Ahora vamos a hacer lo propio con la cebolla de huevo. Como pueden ver, esta la estoy cortando primero en plumas y después la picamos, la soltamos. Recuerden que estos ingredientes se consumen mucho al cocinarse. Ahora la zanahoria la vamos a rallar para que queden julianas y seguir con nuestro propósito del plato, que todo sea en julianas. Como pueden ver, este es un plato que lleva ingredientes muy sencillos. Lo ideal es hacer el plato meticulosamente. Vamos a hacer lo mismo con el pepino. Lo vamos a rallar en julianas o lo cortamos. Lo podemos hacer de las dos formas, rallado o cortado. A mí particularmente me gusta más picado porque queda más grueso. Y hacerlo con cáscara para que no se pierda tanto. El pepino suele a consumirse demasiado. Entonces aquí les muestro, puede ser rallado, la forma como lo quieran trabajar, o cortado, ya queda esto a criterio personal de cómo les guste más trabajar el pepino. Ahora vamos a agregar
la cebolla. Vamos a mezclar bien. Mezclamos bien que vaya soltando su esencia. Ya después de que esté bien incorporada la cebolla, vamos a agregar la zanahoria. Incorporamos bien todos los ingredientes. Tapamos para que sude un poco y el último paso es agregarle el brócoli cocinado y el pepino, porque el pepino de último, porque el pepino suelta mucha agua. Entonces esperamos un momento que se cocine un poco eso para agregar los ingredientes restantes. Como ya los ingredientes se han consumido un poco, entonces vamos a incorporar el pepino. Mezclamos bien. ¿Por qué hay que hacer este paso así tan delicado? Porque lo ideal es que a la hora de servir no quede, no cojamos una cucharada de ensalada y resulta que solamente nos va a salir zanahoria y cebolla. No, lo ideal es que queden todos los productos bien mezclados para que salgan juntos a la hora de servir. Como ya tengo esto bien mezclado, incorporo el brócoli. Mezclo bien. Y voy a incorporarle el caldo de pollo. Esto no es una ensalada seca, esta ensalada es más bien jugosa. Revuelvo, agrego sal. Agrego la salsa soya. Y voy a agregar un poco de azúcar. Mezclo bien y esto lo vamos a dejar cocinar un poco. Mientras termina de estar nuestra ensalada, entonces vamos a terminar con la preparación del arroz chino. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir sacando capas de cada cosa. Entonces, una capa de arroz. Como pueden ver, miren que el arroz no está seco totalmente, está más bien mojado y tiene bien mezclada la cebolla y el pimentón. Entonces sacamos una capa de arroz, echamos una capa de las carnes, echamos raíces. La soltamos bien. Y hacemos lo mismo. Otra capa de arroz.
¿cuál es la intención de hacer este proceso de esta manera? De que los ingredientes queden todos bien mezclados. Porque si vaciamos todo el arroz, luego toda la carne y luego las raíces, no van a quedar bien revueltos los ingredientes. A este arroz también le podemos incorporar maicitos, le podemos incorporar fideitos sofritos. Se le pueden mezclar otros ingredientes. Y en muchas ocasiones, si no conseguimos la raíz china, podemos reemplazar esta por repollo cocinado en julianas. Entonces, ahora mezclamos bien. Y está listo el arroz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a revisar la ensalada que tenemos en el fogón para mirar qué tan sustancioso está. ¿Recuerdan que les pedí harina de trigo o maicena en los ingredientes? Esta la vamos a utilizar si vemos que la ensalada está muy aguada. Entonces, lo ideal es que sea un poco espesa. Vamos a revisar la ensalada. Estoy revisando la ensalada y todavía no está espesa como yo quiero. Entonces, lo que voy a hacer es disolver harina o maicena en un poco de agua. Se la agrego a la ensalada. Y voy a agregarle el pollo, que es el último ingrediente que nos falta por incorporar. Ya así damos por terminada nuestro chop suey para acompañar con el arroz chino. Ahora vamos a pasar a servir y vamos a acompañar con un pan tostado. Vamos a servir. Como pueden ver, se ven todos los ingredientes en la sola cucharada que saqué. Lo mismo hacemos con el chop suey. Y esto lo vamos a acompañar de un pan tostado. Espero que hayan disfrutado la receta del día de hoy. Lo preparen en casa. Y esperamos que nos sigan acompañando los días miércoles 12:30, con repetición los domingos 1:30. ¡Feliz tarde!